Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte ospakizun honetara. Lehenengo eta behin alkatea naizen aldetik benetan placer eta ore bada zuekin guztiokin egotea egun berezi honetan eta batez ere placer bada ere ohiko alkatekin egotea, alkate Cuerda, alkate Alonso, ere benetan placer bada zuekin egotea arratsalde honetan. Alkate Maroto eta alkate Lazkoz ere ezin izan dute etorri eta, bueno, haien partetik ere barkamen askatu dute. Muy buenas tardes a todos y todas. Como alcalde de Vitoria es un placer y un orgullo poder estar hoy en un día tan especial para la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu en su 25º aniversario y también es un placer y un honor el poder compartir este momento tan emotivo con los alcaldes Cuerda y con el alcalde Alonso. Por cuanto que también ellos, como predecesores míos, han sido también pues los artífices de que esta escuela hoy llegue a cumplir los 25 años. Son 25 años de enseñanza y en un primer momento también quiero agradecer y felicitar a todos los profesores y profesoras que durante todos estos años habéis estado impartiendo clases en las diferentes especialidades de instrumentos, así como el lenguaje musical, y a su director Paco Galve por el magnífico trabajo que estáis realizando en estos últimos años también. 7 creo que son los que lleva Paco como director de la escuela. La escuela se inició hace 25 años, como bien sabéis. Entonces tenía 300 alumnos, hoy son más de 1.000. Se inició en la calle Zapatería, posteriormente pasó a la Correría, al antiguo seminario que es donde hoy se conoce y desde luego que en este sentido también quiero poner en valor el esfuerzo y la apuesta que hizo entonces el alcalde José Ángel Cuerda, como también han hecho el resto de alcaldes posteriormente, por crear y por mantener una escuela de cultura, una escuela para también formar a los niños, a las niñas, también a gente más adulta, en lo que es el conocimiento de la música y por el cual también pues van pasando y han pasado grandes músicos. Hoy mismo entregaban el Premio Nacional de Música a Juanjo Mena, que también es un vitoriano distinguido y que también lleva con honor y con orgullo el nombre de Vitoria por todo el mundo y por los mejores conciertos que se pueden celebrar. Creo que voy a terminar con un agradecimiento general a todas aquellas personas que habéis pasado por la escuela, por cuanto que la Escuela Luis Aramburu, de aquel músico organista vitoriano, es una escuela que también no solo forma músicos, sino que forma personas. Y eso es muy importante, porque la música tiene una función cultural, una función social que no podemos descartar. La función cultural, por cuanto que es la expresión máxima de cualquier cultura, de cualquier sociedad. Los propios instrumentos locales también son una forma de expresar la cultura de una sociedad. Y la música también tiene una función cultural innegable, como lo tiene también la función social. Porque además de hacernos músicos, nos hace fundamentalmente personas, personas que compartimos momentos en torno a la música y que compartimos también como sociedad momentos importantes para todos y todas. Yo termino agradeciendo el trabajo que estáis realizando y también informando de que durante todo el año se van a celebrar aproximadamente unos 14 eventos y vamos a tener la oportunidad de contar también en charlas con Sabin Salaberry, que también está por aquí hoy, con el propio Juanjo Mena, con Pedro Sarmiento, así como un montón de eventos que van a dar también color a este 25º aniversario. Beraz, alde horretatik ere, 25. urteurren honetan, 14 ekitaldi egingo ditugu, ospatuko ditugu, baita ere hitzaldi batzuk zelebratuko ditugu, Sabin Salaberry, Juanjo Mena, Pedro Sarmiento, besteak beste egongo dira hitzaldi horietan, eta, bueno, zoriona guztioi 25 urte hauengatik, eta espero dezagun beste 25 urte betetzea ahalik eta azkarren. Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Estoy aquí para celebrar un aniversario, un 25 aniversario. ¿Ustedes se acuerdan de dónde estaban y de qué hacían hace 25 años? Es decir, en el año 1992. Historia liburuek eta Wikipediak adieratzen dituzte. Bizurte hartako gertaera nabarmenazko. Ala nola. En el año 1992 terminó la guerra civil en El Salvador. Europako batasuna eratu zen Maastrichtseko itunaren bidez. Se celebraron la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. Indurrainek Frantziako turra irabazi zuen bigarren aldiz. Rigoberta Menchú recibió el Nobel de la Paz. Bill Clintonek Estatu Batuetako hauteskundeak irabazi zituen. El petrolero Mar Egeo encalló en las costas gallegas, provocando un desastre ecológico de enormes magnitudes. En Uganda cayeron 190 kilogramos de fragmentos procedentes de un meteorito. Y además fue el año en el que nació Mayalen. Pero para mí, en mi propia biografía personal, el acontecimiento más importante del año 1992 fue el comienzo de mis estudios de interpretación en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid. Bai, gezurra dirudi, ¿está? Badakit, askoz gazteagoa ematen dudala. Askotan esaten didate. Eta neuk ere, ezin du sinetzi, hau espiluraren aurrean jartzen naizenean. Pero bueno, un día sigue otro día, un año llega después de otro, un invierno, otro invierno, y cuando echas la vista atrás, resulta que han pasado 25 años. Aunque bueno, bien mirado, que nos quiten lo bailado. Y lo que hemos aprendido en el camino, y lo más importante, que aquí estoy para contarlo y para celebrarlo. Y por ese motivo, para celebrarlo, hace unos días nos juntamos todos los compañeros de la Escuela de Teatro e intercambiamos vivencias, recuerdos, experiencias, risas. Y Mada, una de mis compañeras, me regaló esta cajita de música. ¿Se escucha? Dentro había una nota que decía «Feliz 25 aniversario». Ay, parece un buen regalo, ¿verdad? Así eran, kutsa hau zabaltzen dudan bakoitzean, unkitu egiten nintzen. Ikasle garaiko nostalgiak betetzen ninduen, eta gogora, zetozkidan, hainbat testuaren zatiak eta zena batzuk. Pero ahora, tengo que confesar, que miro este objeto aparentemente inofensivo, con bastante sospecha. Y yo no soy una persona que crea en esoterismos, ¿verdad? Pero quiero confesar que pienso que este objeto está embrujado. Y es que desde que esta cosita ha entrado en mi casa, no hace más que ocurrir sucesos extraños, sucesos paranormales. Al principio pensaba que no había ninguna relación entre ellos. Ocurrían en cualquier momento del día, sin importar mi estado anímico. Jantzita zein biluzik egon, bakarri zein lagundurik. Amaiketekoak zein goseak. Pero después de unos días de espeluznante observación, he llegado a la conclusión de que todos esos fenómenos extraños tienen el mismo origen. Vean lo que ocurre con esta cazuela. Es evidente.
¿Listo? Ikusi ezazue zer gertatzen den mezanotxe honekin. ¿Han visto? Bueno, mejor dicho, ¿han oído? Pues así con todo. Cada vez que abro algo, sale música. Cuando abro el armario, sale música. Hozkailua irekitzen dudanean, musika ateratzen da. Tiraderak irekitzen ditudanean, musika ateratzen da. Txorrota irekitzen dudanean, musika ateratzen da. Hasta cuando me abro el abrigo, sale música. Pues así me encuentro desde hace varios días sumida en este misterio. Y no sé, le estoy intentando buscar una explicación, pero no sé, no se me ocurre. Pienso que quizá sea una campaña publicitaria. Algún modo subliminal de intentar venderme algo.
O puede ser algo de las energías del Feng Shui, que tengo mal puesto los muebles de la casa. O tal vez algún antepasado fallecido se quiere poner en comunicación conmigo o desde el más allá. O puede ser que sea una señal divina. O quizás son sonidos emitidos por una especie alienígena que vienen aquí a invadir el planeta. O todo lo contrario, quizás vengan a salvar el planeta y a liberarnos de la mentira, de la mediocridad y de la corrupción. No, ¿verdad? Bueno, entonces, no lo sé, no encuentro ni la solución, ni la explicación, y encima he probado de todo, ¿eh? Varias vías. Así nintzen, hiru batean botatzen, itxitura eta tiradera guztietan, baina musikak jarraitzen zuen ateratzen. Otorinoarenera eta psikiatriarenera joan naiz. Herritarrei laguntzeko telefonora deitu dut, eta baita astrologo bati ere. NASAkoekin harremenetan jarri naiz, Iker Jimenezekin. Eta inork ez dit eman konbentzitzeko moduko erantzunik. He llamado incluso al teléfono de la esperanza y ellos me dicen que me tranquilice, que me relaje, que es lo mejor que puedo hacer, pero yo no hago más que dar vueltas de un sitio a otro y venga a pensar en ello y es que ni como, prácticamente, ni como ni duermo. Pues ya ven, creo. Creo que ha llegado el momento de admitir mis limitaciones en materia de investigación. Es hora de llamar a un profesional. Vaya, no un teléfono, no un dauka teléfono de guida. Amén. Es. Ah, Han. Bye. Hemen dago. Y ahora a ver, ¿por qué letra le busco? Por la D de detective. Espera, mejor le voy a buscar por la A de agente secreto. ¡Ay, no! Por la I de investigador. Espera, ya sé, por la M de me tomen todo. ¡Ah, qué digo! Lo mejor es por la S de... Sabueso. Hemen daude batzuk. A ver, ikus ezazue, hau markatuta. Komunika. Bueno. Beste zenbaki bat markatuko dugu. Parece que está fuera de cobertura. Bueno, pues el siguiente, veamos. Ay, ahorita. Ajá, ahora en bai. ¿Bai? Kaixo, arratsaldeon, quería contratar los servicios de un sabueso. Pi, lu, pi, biri, blip, dip, du, bi, pe, bai.
No, 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 no creo que tenga el teléfono pinchado. Pues no me he fijado si había algún coche sospechoso en la calle. Sí, 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 tengo puerta de atrás. En la avenida, en el edificio Europa. Bueno, no, tampoco hace falta que venga tan deprisa. ¡Oh! ¡Sein azkar! ¡Hau, eragin kortasuna! Atzeko atea irekitzera noa. Momentu bat. Arratsaldeon, la he llamado para... Ha llamado usted a la persona adecuada. Mi nombre es Bemol, miren Bemol, pero todo el mundo me llama a mí a secas. Mi método consiste en transportarme al fondo del problema. Encontrar la clave de los asuntos, ya sean mayores o menores, sin miedo a enfrentarme a nada. Subir escalas, atravesar todo tipo de ondas y enfrentarme a cualquier alteración. Y todo ello con armonía y ritmo, y en un intervalo de tiempo bastante corto. Va, nirea musika arloko misterioa da. ¿Musika arlokoa? Nire especialitatea. ¿Abai? Mis conocimientos en la materia me han llevado a resolver grandes misterios, como el del fantasma de la ópera, el caso de la fusa confusa, los crímenes del adagio furioso y la desaparición del piano súbito. Sondo, sondo. Pero el mío es más bien un asuntillo de tipo doméstico, bastante discreto, vamos. Bueno, querida, no menosprecies su asuntillo. Música, airetik zabaltzen diren uinak dira. Hau da, mugimendua eta denbora. Oso hautemangarriak ez diren bi parametro. Se necesita mucha habilidad y sofisticadas herramientas para resolver cualquier enigma tipo musical, por pequeño que sea. Pero no se preocupe, que he traído toda la logística necesaria. Cuénteme. ¿Qué le sucede? Kasuada, zerbait zabaltzen dudan bakoitzean, música ateratzen dela. ¿Y ha observado si además de música salen más cosas? ¿Humo? ¿Fuegos fatuos? ¿Rayos y centellas? No, 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 no. Bueno, ¿usted cree que podría ser un caso de brujería? Bueno, últimamente hay mucho viento del sur. Eta horrek, zer esan nahi du? Bueno, ego haizeak pertsonon egoera fisikoa zein psikikoa aldatzeaz gain, sorginen haizerik gustokoena bada. ¿Quiere usted decir que quizás alguna bruja se ha colado en mi casa y está aquí jugando conmigo intentando volverme loca? Podría ser. Lo mejor es que hagamos una invocación. Si hay alguna bruja, se manifestará de inmediato. ¿Sí? ¡Bai! ¿Hori es da arizkutsua izango? Es que eskatu. Badakit zer egiten dudan. Egon lasai. Zabaldu ondo ondo bigiak. Eta begiratu ea edo zein seinale edo mugimendu arraro gertatzen den. Aizekoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak leioetan, telatuan katubi, bidertzi zenbait kanta gauerdi zarnoari.
argiaren argi muturdinak leioetan teatuan katubi bidertzian zenbait kanta gau erdizar noari argaineko zorgin zarrak keinuka ¿Y bien? Oso polita. Es que ricasco. Pero me refería a si ha visto algún tipo de fenómeno extraño. Ah, no, no, no. Bueno, no que yo me haya dado cuenta. Perfecto. Podemos descartar la brujería como causa del fenómeno. Pasemos entonces a realizar un examen concienzudo y científico de los hechos. Egon apur batean. Utsida su archen. Uinar gailua. Día paso ya. Eta compasa. Mesedes. Ireki zerbait. Hori adibidez. Zaizu. Bueno, me ha parecido que la pieza estaba afinada. Que el compás era 3x4. Y que las ondas se retransmitían de una forma armoniosa. Y que en el fondo de la caja hay una nota. ¿Ah, sí? Siuraski, ireki kutxa eta hartu barruko nota. Sí, pues antes no la había visto. Normal, la detective soy yo. Ya. ¿La leo? Sí, por favor. Dice, 22 de noviembre, concierto Ondas de Jazz, especial Luis Aramburu. Quizás haya más notas que he pasado por alto. Puede ser, comprobémoslo. Hemen badago beste bat. ¿Eta zer dio? 26 de febrero, concierto a cargo de los antiguos alumnos que se dedican profesionalmente a la música. Maleta honetan, begiratuko dut. Martxoaren 20an eta 21an. Urte urreneko kontzertua. Laguntzaileak, musika banda, Folklore Akademia, Jose Uruñuela Dantza Konservatorioa eta Arte eta Lanbide Eskola. Ay, parece que hay una relación entre las notas y el fenómeno musical. Claro, no hay música sin notas. Ahora, solamente tenemos que saber qué relación hay entre los dos fenómenos. ¿Y tiene alguna sospecha? Aún no, pero mi olfato me dice que el origen del asunto no está en el interior de su casa, sino en el exterior. Nahi baduzu, irtengo gara, ea zer gertatzen den. Muy buena idea, pero déjeme que coja antes un par de agarrascopios. ¿Agarra qué? Agarrascopio. Es un instrumento que he diseñado yo personalmente. Parece bastante sencillo. Y algo tonto, pero es capaz de coger cosas que son invisibles al ojo humano.
Tori, bat zuretzat. Pres? Bai. Ireki atea. Aurrera. Bueno, esta incursión en el exterior nos ha servido para observar que el otoño está a la vuelta de la esquina. Por otro lado, no he podido agarrar más que un silencio de corchea, una ligadura, un tresillo y una pulmonía. Banik, notaba a todo. Sora Garría, es usted una maravillosa ayudante de sabueso. Bueno. ¿Y qué dice la nota? 20 y 26 de abril y 17 de mayo... conciertos de música en los barrios. ¿Le dice algo? Bueno, nota guztiek referentzia egiten diete gertakari batzuei eta guztietan data agertzen da. Parece que un tipo de organización está preparando algo gordo. ¿Pero usted cree que es algo chungo? No, más bien parecen suculentos ingredientes como si alguien estuviera preparando un menú de chuparse los dedos. ¡Qué bien! ¿Sí, Sandauri? ¿Usted lo ha oído? Sí. ¿Pero cómo es posible si ahora no hemos abierto nada? Bueno, yo creo que a mí se me ha abierto el apetito. Ya veo, ya. ¿No tendrá por ahí unas galletitas sí. O, no sé, algo de chorizo igual? Galletitas sí tengo. No la entiendo bien. Ez dut ez dut ez dut. Ez dut ez dut ere ulertzen. Perdóneme, pero eso que está diciendo, aparte de ponerme el salón perdido, me parece un poco un galimatías. Estaba diciendo precisamente eso, que este caso me recuerda a un jeroglífico lleno de datos aparentemente incomprensibles. Zera egin behar dugu. Nota bakoitza, dagokion errenkadan, jarri, forma hartzeko. Eta ez kezkatu. Soy una experta en textos encriptados. Ba, hori oso bitxia da. Hemen batean erakutsiko dizut. Bai, aurrera. Segi. Tiaren un día
iaren de direlaro barutatu iareratearen de arobapae tabaro laro tatu iaratatia tutatu iaratatu iaritatu tu iaratae Menudo trabalenguas. Sí. ¿Y qué significa? No tengo ni idea, pero yo la canto y me quedo tan a gusto. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor no hay nada que entender. Seguramente, con la música sucede eso con frecuencia. No importa lo que significa. De hecho, no importa si significa algo o no. Los compositores y compositoras unen diferentes sonidos con diferentes instrumentaciones y diferentes voces. Haciendo que el resultado musical sea apasionante, divertido, emocionante o todo ello a la vez. Ese es el verdadero significado de la música, lo que te hace sentir cuando la escuchas. Esan nahi duzu, entzulearen gana heltzeko, musikak ez duela ulermenaren bideara biltzen, sentimenduaren erabaizik? Efectivamente. Cuando tú miras al mar, no te preguntas lo que significa. Te gusta y punto. Edo txorien kantuak entzuten ditugunean. Gozatzea helburua da, besterik ez. Efectivamente. O cuando miras a las estrellas. Sí. O cuando miras a los árboles. A mí me flipa su magnitud. La distribución de las ramas, el cambio de color de las hojas, incluso la función clorofílica. Pero no me pregunto lo que significa. Lo mismo me pasa con la pintura abstracta. Hablando de pintura. ¿Sabía usted que nuestros cerebros están diseñados para establecer conexiones entre la música y el color dependiendo lo que nos hagan sentir las melodías? Uh-huh. Es un fenómeno que se llama sinestesia. Ya, es algo así como cuando escuchas un tema y cierras los ojos y puedes ver así dentro del interior de los párpados el color rojo o el azul o el verde, bueno, según cuál sea la canción. Batxuetan, kolore guztiak ikustea. Bueno, hori zailagoa iruditzen zait. Es pencha. Es suficiente con cerrar los ojos y abrir la puerta. Sayatú.
Saiatu. ¿Ser? Alucinante. He visto toda la gama de ocres, de amarillos y de rojos pasar por mis ojos. ¿Eta zerbait gehiago? Bai. Ikusi dut, zerriaren azpian, ba, dagoela beste nota bat. Zoragarria, detektibe ikasle bihurtzen ari zara. Lea, sí. Maiatzaren 19a, musika araba. Arabako musika hezkuntzako ikastetzen jaialdia. Parece que hay más escuelas involucradas en el asunto. Eso es una buena noticia. ¿Y eso por qué? Querida, ya debería usted saber que el aprendizaje es uno de los mayores placeres de la vida. Bueno, ya lo sé. De hecho, me lo estoy pasando pipa aprendiendo de usted y de su metodología. Bueno, si está aprendiendo de mis humildes conocimientos, imagínese qué regocijo tendría en una escuela de música. Oye. Me lo puedo imaginar. Gente tocando por todos los lados. El ritmo mota justía. Todo tipo de timbres. Ahotsa garai guztietako soñua kantatzen. Melodías procedentes de todos los rincones del planeta. Zure instrumentoarekin hobetzen ari zarelako posa. El placer de tocar en grupo. Que te sientes más creativo. Más sensible. Burmuina aktiboago duzula. Estrés gutxiago duzula. Que tus orejas están más abiertas. Para escuchar mejor la música. Y a los otros. ¡Guau! Wow. ¡Qué de cosas maravillosas se pueden hacer con tan solo 12 notas! A veces lo más vital está en las cosas más nimias. Gauza txikien edertasuna da. ¿Badakizu zeri buruz ari naizen? Perfectamente. Se expresa usted como un libro abierto. ¡Ajá! Aquí tenemos otro interesante paralelismo. ¿Qué quiere decir? La música es como un libro. Pero ahora, las letras son las notas. Pone usted una nota detrás de la otra y ya tiene una frase.
pone una frase detrás de la otra y ya tiene una historia. O sea, que la música es como un lenguaje. Bai, hizkuntza unibertsala da. Depende cómo combinemos las notas y silencios y jugando con la intensidad y otros parámetros musicales podemos expresar una cosa u otra. Ah, bueno, es lo mismo que hacemos cuando hablamos con la entonación y con las palabras. Yo, por ejemplo, puedo decir, voy a abrir el libro que está encima de la mesa. O puedo decir, encima de la mesa está el libro que voy a abrir. O puedo decirlo así como más alegre, así, el libro que voy a abrir está encima de la mesa. O puedo decirlo mucho más moderno y contemporáneo, del tipo, el mesa libro encima de la mesa que estoy a abrir, ¿qué? O simplemente pude abrir el libro y ver qué pasa. Pues también. Bien, aquí tenemos más notas. Bai, irakurri mesedez. Solasaldiak, Sabin Salaberrirekin, Pedro Sarmientorekin eta Juanjo Menarekin. 8 de enero, presentación de la nueva imagen del portón de entrada a la escuela en colaboración con la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Hainbat sorpresa, benduan! Ilustraciones mensuales de Ángel López de Luzuriaga sobre su visión de lo que se vive en la escuela. 20 de junio, concierto, fiesta, fin de curso en el teatro principal. Beste concertu bat. Está claro que aquí hay una banda organizada que está detrás de todo esto. Sí. Baina, ¿zer duzu? No lo sé, es como si al abrir el libro ese se me hubiera abierto también la mente. Y como si tuviera muchas ganas de meterle cosas dentro. Y además, tengo mucha sed. Esto debe ser la sed de conocimiento. Ah, y me pica todo el cuerpo. Eso es que le pica la curiosidad. La saitu behar dut, ea pasatzen zaidan. Bueno, a veces se convierte en algo crónico. Es esan. Bai, conozco muchos casos. Por ejemplo, José Antonio, un antiguo colega ya retirado. A sus 78 años estudia música. ¿Benetan? ¿Zoragarri? ¡Pero cómo no se me había ocurrido antes! José Antonio puede darnos información que nos ayude a esclarecer este embrollo. ¡Primeran! Dena den, beti ere interesgarria izango da, bere ikasketei buruzko historioak entzutea. Ezin dugu denbora galdu. ¿Se sabe usted su número de teléfono? Ez da beharrezkoa. Guk baditugu gure komunikazio sare propioak. Aquí la gente en mi bemol llamando a J. J, ¿me recibe? Mi llamando a J. ¿Sí? José Antonio, ser modus. Aquí la gente en mi bemol investigando el caso de la música intrusa. Solicito información sobre experiencia personal. Un momento. Pongo el manos libres, pies libres, para mejor escucha. José Antonio, aurrera. Soy José Antonio, tengo 78 años. Posiblemente dudéis de que yo pueda ser alumno de la escuela. Desde hace 6 años, por amor a la música, tuve el atrevimiento de empezar a tocar la batería. Hoy estoy tocando en un combo con grandes compañeros y amigos y una profesora que nos enseña a amar la música.
Mi agradecimiento a la Escuela Luis Aramburu por la oportunidad de tanta felicidad que me aporta. Voy por la mañana a la escuela y al pedir la llave para el aula me la entregan siempre con una sonrisa. La escuela no sería nada si no fuera porque los alumnos reciben las clases con mensajes de cariño por la música. Vivimos en un mundo que la rentabilidad económica es lo único importante. Rentabilicemos la sensibilidad que es compatible con el estudio y el trabajo. En estos momentos se está dando mucha importancia a los idiomas, que sin duda la tienen, pero no olvidemos que la música también es un idioma de sensibilidad y emociones que se entiende en todo el mundo. La música es una manera de combatir los gestos de preocupación de una sociedad incierta. Me emociona ver a niños que suben las escaleras de la escuela con su instrumento en la mano, porque la vida les va a sonreír. José Antonio, eskerrik asko. Piso y cierro. Entonces, el gusanillo ese de la curiosidad le pica tanto a niños como a mayores. Ajá. Bueno, la verdad es que es un gusanillo bastante gustoso. Ajá. Algo así como una efervescencia. Ajá. Así que la gente que está en esa escuela debe de estar constantemente en un tintineo. Ajá. Irakinaldi bat. Ajá. Como si estuvieran dentro de la cazuela de las palomitas de maíz. Ajá. O en la pista de baile, sintiendo la vibración de la música y de las pies que te vibran, que te mueven. ¡Pista! ¡Pista, querida! Otra vez ha dado en el clavo. ¿Parcato? Una pista es lo que necesitamos para que nos haga encajar las piezas del puzzle. Albideratzen diguna noten eta musikaren fenomeno hau ulertzea. Usaimenak esaten dit oso gertu dagoela, así que dejémonos de cháchara. Coja esta lupa y vayamos en su búsqueda. Querida, he de comunicarle que tiene usted el suelo lleno de huellas. ¿Ah, vai? Vai. ¿En serio? ¿Está serena Starnak? ¿De ratón? ¿De lobo? ¿De oso? ¿Del yeti? Parecen huellas de humano. Oh. Querida, ¿qué número usa? 37. ¿Sería usted tan amable de probarse esta huella? Claro. Venga. ¡Banengo en Baní! ¡Esas huellas son suyas! ¡Abai! ¡Guasen beste probabate gitera! ¡Por favor!
pise estas huellas. Eta orain, beste hauek. Eta orain, hemengo hauek. Konturatzen ala zara zer egiten ari zaren? Está usted bailando. Ah, bai. Musika niretzan hartu duenetik, sekulako gogoak dauka dantza egiteko. Bueno, Aldo ondorioa izaten da eta. Sí, mire, es como si las ondas sonoras al empujar el aire invitaran también a mi cuerpo a balancearse, a ondular, a palpitar, algo así como cuando uno está enamorado, ¿sabes? ¿Y es ese su estado actual? ¿Esan nahi duzu maiteminduta nagoela? Bai, Andrea. Bueno, yo me enamoro con mucha facilidad. Basta con que llame a la puerta a la persona adecuada para que yo le abra mi corazón de par en par. ¡Uy! Un hecho bat, mesedez. Bai, bai. ¡Lasai! ¡Lasai, lasai, lasai! Lasai, lasai. Vamos. Me ha llegado al corazón. Ni que lo diga, querida. Hasta la nota está palpitando. Ay. ¿Qué dice? 25 años en el corazón de Gasteiz. ¡Eureka! ¡Geurea da! Sí, misterioaren jatorria. ¡Bai! Ese es el lema del 25 aniversario de la Escuela Municipal de Música Luis Aramburu. Sí, antza, notak dira, ospatzeko prestatzen ari diren jarduera guztiak, eta ziur aski
Jaia konpartitu nahi dute beste eskola eta erakunde batzuekin. Ah, y también querrán celebrarlo con todos y todas las ciudadanas. Y por eso la música se ha colado por todos los rincones de mi casa. Efectivamente, es una celebración para todos. Porque una sociedad que escucha música, estudia música y que invierte en música es una sociedad más libre, más abierta, más creativa, más feliz. Muy bien dicho. Orduan, niri gertatutakoa, lagun askori gertatzen ari zaio. Seguramente. La escuela de música Luis Aramburu es la gran caja de música abierta a toda la ciudad. A partir de ahora, la música se va a colar en la casa de todos y todas las gasteiztarras. ¿Y eso por qué lo sabe? Porque está empezando a pasarme a mí también. ¿Estena baritzen duzu? Siento una inmensa alegría y siento, no sé, anacrusas, corcheas y el ritmo corriendo por mis venas. Y tengo unas ganas de festejar. ¡Fua! ¡Qué bien! ¿Puedo preguntarle qué hace? Estoy buscando los teléfonos de los profesores y alumnos de la escuela para llamarles y felicitarles. Pues tiene usted para un montón de rato, porque por la escuela han pasado 163 profesores y 17.675 alumnos. Eso es el 7,4 de la población de Gasteiz. Ahora, badira gutxi batzuk. Onena izango da, teléfono bertara deitzea, eta zoriona zuri kantatzea. Bueno, sí, le hace mucha ilusión, pero teniendo en cuenta que es una escuela de música, habrán compuesto una canción para el evento, digo yo. ¿Quiere usted verlo? ¿Ikusi al dugu? Por supuesto, podemos verlo y oírlo, pero déjeme que saque mi materializador de objetos y cuerpos. ¡Ajá! Thank you.
Momentu bat, mesedez. Momentu bat. Zer duzu? Nire zapatofonoa da. Por el modo en que vibra debe ser una llamada importante. Déjeme ver. ¿Bai? ¿Noski? ¿Noski? Por supuesto. No es da. Me dicen que el director de la escuela Luis Aramburu viene a decirnos unas palabras. ¡Guau! Wow. ¡Aurrera! ¡Mikroa zurea da! Arratsaldeon guztioi, eta eskerrik asko etortzeagatik, alkate jauna, autoridades, estimado público, 25 años, casi nada. Yo solo quiero agradecer y voy a empezar por la familia Aramburu. Yo creo que don Luis Aramburu no puede creerse que su nombre sea sinónimo de música en la ciudad. Y la verdad que es de agradecer que Luis Aramburu sea sinónimo de buen hacer, de música, de paz y de unidad. También quería agradecer, tengo aquí a los primeros predecesores, al maestro Salaberry y a Roberto Ugarte, que les agradezco muchísimo, 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 junto al alcalde Cuerda, que no saben lo que han hecho. Han creado un monstruo, pero de música. Han socializado la música. Nos han hecho mejores. Y por la parte que me toca, es que ricasco. Tengo que agradecer a un montón de gente. Tengo que agradecer a todos los equipos directivos que han pasado por la escuela, a mis predecesoras. Después de Roberto vino Puy, luego vino Araceli, luego vino Belén, luego estoy yo. Y en un futuro, pues yo animo a todos mis compañeros y mis compañeras que se animen, que esto es una locura bonita. Quiero agradecer a todas las familias, a todos los alumnos, pues porque sin ustedes esto no sería una realidad. Y también, muchísimas gracias a todos los alcaldes, es que ricasco, porque ya lo han dicho, no tengo que hablar más. Han hecho una apuesta muy buena y muy segura, así que les animo a que continúen igual y a celebrar el 25 aniversario y que ojalá nos podamos ver en los 50. Es que ricasco.
Bueno, pues... misterio resuelto. Eskerrik asko laguntzagatik. Ez dago horregatik, Lastana. ¿Qué le parece si antes de despedirnos abrimos una cosa más? ¿Abrir fronteras? ¿Abrir caminos? Hombre, eso por supuesto. Pero además podríamos abrir unas botellitas y brindar por el aniversario. ¡Qué buena idea! ¿Y dónde están esas botellitas? Pues saliendo por esa puerta, al fondo a la derecha. Podemos ir yo, usted y todos vosotros. Estáis invitados. Bien. Sorionak, 25. Urte urren honetan. Larga vida la Escuela Luis Aramburu. Eta eskerrik asko. A beber, eskerrik asko. Venga, estamos allá.